necesitamos las indicaciones correctas. Aquellas que pueden redirigir nuestros pensamientos a la voluntad del Padre. Necesitamos palabras que lleguen directo al corazón. Mantén la sintonía y deja que el poder de lo alto llene de paz y amor tu ser. Tu ser queda contigo, tu hermana y amiga Nancy Alvarado. En el programa Directo al Corazón, iniciamos. Directo al corazón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente bonita? Dios les bendice grande, grande y poderosamente en esa hermosa mañana de día sábado. Les saludamos a usted que está escuchándonos por ahí a través del dial desde Port Arthur, Texas. Muy buenos días, ya salió el sol. Que no se le haga tarde, pues. Bueno, estamos dando ya inicio, un poquito tarde, aquí estábamos, pero pues por ahí unas fallitas técnicas. Y mire que ahora me tocó transmitir el live así. Así en vertical, ¿no? Y más me gusta en horizontal, pero no sé qué pasó ahora. Así que bueno, pero aquí estamos, les saludamos a todos y cada uno de ustedes a través de la 95.5 FM, a través del internet. Vaya rápidamente al internet si no quiere estar pegado ahí en Facebook. Para los que están en Facebook, les saludamos, muy buenos días también. Y si no quiere estar pegado ahí en Facebook, pues ves al internet www.radiovida1150.com y www.radiovida955fm.org. Así que ahí estamos escuchándonos, conecta el Bluetooth y mira, súbale volumen a todo lo que da para que despierte toda la gente por ahí que ya está, sigue estando dormidita. Despiértalo con esa alegría, con ese gran, ¿qué le puedo decir? Amor, gratitud, devoción al Señor, ¿no? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que damos gracias a Dios porque Él es bueno. Él es bueno y estamos con ustedes, queridos amigos, hermanos en la fe. También les saludamos. Nancy Alvarado les acompaña en ese y muy bendecido programa. Que es para usted directo al corazón, así que aquí estamos con toda la emoción y con toda el ánimo al 100% como debe ser. Aunque por allá la presencia del Señor estemos a puro lloriqueo, pero eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito cuando vamos a la presencia de Dios y lloriqueamos y nos moqueamos y y de todo, pero en la presencia del Señor. Pero seamos como ese sol, ¿no? Que en la mañana resplandece al mediodía, al anochecer se va escondiendo, pero mire cómo es el solecito que amanece y a todo lo que da, brillando a todo lo que da. Así que cada uno de nosotros debemos estar siempre con esa muy buena actitud, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pese a las circunstancias, porque quizás usted me puede ver contento y puede decir, es que la hermana Nancy no está pasando nada de problemas ni nada. No, le paso tantitos. Pero más grande es el poder del Señor, ¿no? Que en cualquier problema que se nos venga a la vida, porque en el mundo tendréis aflicción. Lo dijo Jesús. Más confiad, yo he vencido al mundo. Grande es el Señor. El camino me hizo caer. Qué terrible dolor. Quisiera ser perfecto, dice este bonito tema musical. Saludos a toda la audiencia de por allá del Perú. ¿Cómo estamos, Pastor Ciesa? Dios le bendice grandemente a todo el Jaén Perú, por ahí en sus apartamentos le llaman, ¿verdad? ¿O departamentos? Sí, alrededor. Así que les saludamos, gente bonita. ¿Cómo estamos? Búsquenos por ahí en Facebook. Ahí estamos conectados en Facebook Live. Nancy Alvarado, por ahí búsquenos o fácilmente nos busca con @NancyArradio. Por ahí nos encuentra. Así que, gente bonita, vamos a saludar y los que están conectando con nosotros, anímese a saludarnos, denos los buenos días, ¿cómo está? ¿Qué cómo le va? Me encanta charlar con ustedes, me encanta, en verdad, que les leemos a veces. Mil disculpas, desde ya les pido, porque a veces pasan muy rápido, se ponen a que escriben en un solo rato muchos y no alcanzo a ver muchos comentarios y ya después los reviso al término y wow, de verdad que I'm sorry. No es porque no quiera, para nada, al contrario, ni estos lentes me hacen ver así. Pero se me pasa.
Saludos para Marimar Martínez, saludos mi bella, Dios te bendice, muy buenos días, bendiciones, saludos para Wilson Villafania, dice muy buenos días mi estimada, saludos desde Oxcap, Yucatán, saludos al bello espéreme, Oxcap, Yucatán. Mire que no se me complicó tanto, espero que lo mencione bien por respeto, pero desde que supimos por allá de Oxcap, Yucatán, pues sí, se nos complicaba, pero rápidamente la tenemos que agarrar, ¿no? Así que, muy lindo, Oxcap, Yucatán. Así que saludos, mi hermano Wilson, y saludamos también a, nos dice por acá, el pastor, el siervo Abel Villarreal, les saludamos por allá hasta Pasadena, y luego que pues se dé otra vueltecita, ¿no? Que ha sido de gran bendición también por acá en la radio, este tiempo que estuvo en campaña, así, de este lado. Así que saludos para toda la familia. Saludos para Emiliano Moreno, dice saludos y bendiciones, hermana, muy buena actitud, como debe de ser, mi hermano, como debe de ser. Como lo decía, mencionaba hace un momento, quizás lloriqueamos, nos moqueamos y cuánto en la presencia del Señor, pero ya somos como ese sol resplandeciente, ¿no? Al día siguiente, porque el Señor es que nos da fuerza, nos motiva, nos llena de amor. Y esa buena actitud, porque recordemos que depende de nuestra actitud, es lo que nosotros podamos tanto sentir, tanto vivir, como tanto, si seguimos o no seguimos adelante, ¿no? Entonces, depende de nuestra actitud. Entonces, ¿cómo está nuestra actitud, nuestros pensamientos? Cuidado con ellos. Saludos también para Marimar, dice mi mamá, les manda saludos. Saludos para tu hermosa mami, seguimos hablando por ella. Mi esposo siempre está por ahí recordándola. Esos momentos, recordamos cositas por ahí cuando fuimos al hospital y mi esposo, dice, wow, qué casualmente, qué actitud de esta hermana, ¿no? Qué ánimos y de seguir adelante y de seguir predicando la palabra de Dios. Así que saludos, Marimar, para tu bella mami, también de parte de mi esposo. Dice por aquí, desde Salinas, California, Emiliano Moreno. Saludos a toda la gente bonita de California. ¿Cómo está el friecito por allá, mi hermano? Espero que rico, rico. Se nos espera un frío, pero frío, ¿eh? Entonces, tengamos mucho cuidado, sobre todo las carreteras, los que no estamos acostumbrados tanto al hielo, ¿no? Aquí en Texas, entonces tengamos mucho cuidado al manejar y bueno. Saludos, dice, para Dani Rodríguez, saludos cordiales desde Detroit, Michigan, con mucha nieve. Pastor Dani, pues pásenos tantito de vainilla, por favor, y de fresa, que son mis favoritas. Ah, pero no estaba hablando de esa nieve, ¿verdad? No estaba hablando de esa nieve. Bueno, cuídese mucho, Pastor Dani, abríguese muy bien, y bueno, pues también también tenga mucho cuidado por ahí si manejan o salen, porque pues, como le digo, es peligroso, así que aquí en Texas, pues no estamos tan acostumbrados, entonces a veces nos pasa que no sabemos, ¿no? Saludos también para acá, dice muchas gracias, saludos a su esposo, gracias mi bella Marimar. Saludos Virginia de la Cerda Guzmán, dice saludos, bendiciones hermana, Dios le bendice grandemente mi hermana Virginia, ¿desde dónde nos saluda? Escríbanos por ahí, ayúdanos también a compartir este like, porque pues que sea de bendición también para los demás, que los anime, que los despierte por ahí, súbale su radio. Y al pastor Oscar Ciesa por ahí está activo, a todo lo que da por allá en el Perú. Así que saludos a toda la gente bonita de Oaxaca, también les saludamos a la red de emisoras Radio Rey Jesús. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Y bueno, vamos a ir rápidamente ya con, dijera mi compañero Gil Castro, ya tanto wiri wiri, ¿no? Les saludamos a mi hermano Gil Castro. Y bueno, sí, ya, qué tanto, pero es que estábamos saludándole a usted y a mí me da gusto que usted me salude, a mí me alegra el corazón, más aún, claro que sí, porque no, así no estoy así como que solita nada más, ¿no? O sea, sé que está el Espíritu de Dios aquí, pero pues también usted ahí
También ahí usted, me encanta que charlemos juntos. De Houston, saludos Virginia, de Houston, Texas, hermoso Houston. Houston, ¿quién iba a decir que iba a llegar a Houston? Anoche justamente estaba checando algunos calificaciones que me dieron por ahí sobre ese reality show, sobre radio y televisión, periodismo, y wow, yo me quedo admirada, dije yo, ¿cómo lo hice? Estaba viendo porque pues todos los jurados nos mandaban una redacción, ¿no? Para el que iba ganando, ¿no? Entonces, qué estaba bien, qué estaba mal, entonces, pues casi, pues puro acierto para mí. No estoy presumiendo, pero la verdad que sí, pues echaba ganas, ¿no? Y decía por ahí, parece que sí estudió, luego, pues sí estudié, dice estudié. Entonces, estoy muy agradecida y un día dije, pues vámonos Houston, no sé qué me espera en Houston, pero vámonos, y he conocido gente maravillosa en Houston, tengo grandes amigas en Houston que de verdad, se lo digo, ni qué me iba a imaginar yo, conocer grandes personas de Houston, visitar seguido Houston y sus alrededores, en otras ocasiones que va mi esposo por allá y decía, ¿todo esto manejas, mujer? Le dije, pues sí. dice, wow. Entonces, ya cuando vamos a Houston por ahí, le digo, dice, no, yo creo que tú ya manejas con más confianza que yo. Entonces, pues sí, amo Houston, parte de mucha gente maravillosa que se ha metido aquí en mi corazón también. Y lo importante es que también yo me meta en el corazón de ellos, ¿no? Entonces, me han demostrado un gran amor, un gran cariño, y ¿qué lo puedo decir? Así que muy, muy agradecida con toda la gente bonita de Houston. Saludos también para, dice Marimar, sí, aquí estamos con usted. Gracias, Marimar, mi bella Marimar, saludos. Dice Antonella de Gala, esa mujer me encanta todo de ella porque es de puro de gala, así como Antonella de Gala. Me encanta. Entonces, saludos, bendecido sábado para ti también, para toda tu familia. Pastor Oscar Ciesas del Perú, les saludamos a través de Brillo Estéreo. Muy buenos días. Saludos a mi bella amiga Roxy Bennett, también les saludamos. Rosas también para ti, preciosa. Y saludos para también mi bella amiga Odilia Mancilla. Buen día, bendiciones. Vámonos a almorzar, ya pronto. Ya pronto. Así que vamos con este bonito tema musical y yo quiero que usted despierte. Sí, este tema lo he escuchado desde mucho tiempo atrás, no le digo cuántos años más, porque pues uno que es joven, pues no sabe. Pero yo quiero que empezar con ustedes con ese ánimo al 100%, así que no se me achicopale, gente bonita, el Perú, ¿cómo estamos? A nadar en el río de Dios, claro que sí, anímese y empieza con el Señor para todos ustedes. Súbale a su radio. No quiero el agua a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. No quiero el agua a los hombros, yo quiero nadar. No quiero el agua a los tobillos, no. No quiero el agua a los hombros, no. Yo quiero nadar. No quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. No quiero nadar en el río de Dios.
Dios. Así saludamos a usted, gente bonita, México, el Perú, aquí en Estados Unidos. Muy buenos días. Ya salió el sol, que no se le haga tarde. ¡Arriba! Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. Y como dijera mi esposo, que no te pegue el COVID, mija. Le dije, no, no, no. Dios no lo quiera, no, no. Dice, pero el cobijón. Que no se te pegue el cobijón. Sí, en esa mañana, no, 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 ya, quítalo, quítalo el cobijón, no, está rico, así que vamos a aprovechar el tiempo, porque no, no, está muy frío. Para aquellos que están escuchando ya desde camita, aquí en el área del Triángulo Dorado, y pues todo Texas, ¿no? En todo lugar está muy frío, pero aquí en el área del sureste de Texas está rico el clima, así que aproveche, dijera por ahí en México, pues aprovechar para lavar, ¿no? Ayer que le llamaba a mi hermana, decía mi hermana, le digo, ¿qué estás haciendo, mujer? Dice, pues aquí aprovechando el solecito porque se nos viene el frío, estoy lavando. Le dije, oh my God, yo no quiero lavar dentro ahí en la lavadora, así. Y mi hermana ya lavando todo lo que da, le dije, ¿qué, no tienes frío ahí con el agua que estás mojando? Dijo, no, no está frío, está fresquecito nada más. Entonces, no me vaya a decir, ay, es que ya se le olvidó que lavaba afuera. No, no se me ha olvidado, lo que pasa es que nunca me ha gustado. No es que se me haya olvidado, es que nunca me ha gustado lavar. A mí me gusta más planchar, de verdad. Ya nos estamos metiendo en cosas difíciles acá de mujeres. No vayan a salir por ahí los esposos y pues, a ver, que le gusta hacer TikTok, que le gusta, nada. Por ahí estaba riendo de algo, ¿no? Que pusieron por ahí, que valoren los tamales, porque pues ya las abuelas y las tías ya saben hacer puro TikTok. Bueno, yo hago TikTok, pero que edifica, ¿no? Bueno, a veces uno que otro caí de risita, pero tampoco sé hacer tamales, así que ¿qué le vamos a hacer? Esto es desde siempre, ¿no? Entonces, toda mi familia y mis hermanas me dicen, ¿cómo no sabes hacer tamales? Si aquí toda la familia sabemos hacer tamales, digo, pues toda la familia, menos yo. Entonces, ya al rato voy a estar con mis hermanas, primeramente Dios, y me van a consentir bastante. Me van a consentir mucho, pero mientras tanto, pues, no, y sí le he intentado, déjeme decirle, los tamales, pero en una ocasión hice en el Valle de Texas, que me salieron bien ricos, pero ya después como que se hicieron bien duros, pero recién hechecitos sí me salieron suavecitos, así que, pero me encantan los tamales. Usted invíteme tamales. Yo le invito un cheesecake, ¿qué le parece? Mire que para los postres sí me encanta, le busco y por ahí, de hecho mi esposo en el trabajo y probaron unos postres míos, ¿no? Y luego dice, ¿en qué te anoto? En los postres. Y yo, oh my God. Y voy a otro lugar y, ¿qué te anoto? Los postres. Digo, ok, bueno, algo se me tiene que dar, ¿no? No, me encanta la comida también, claro que sí. Uno de los platillos favoritos, pues, es el menudo también, que me queda bien rico. Entonces, pues, ¿qué puedo decir yo? Pero sí me queda rico. Entonces, pero no soy así como que, wow, ¿no? Pero me gusta. Y más si veo las recetas, pues, me gusta también. Vamos a continuar. ¿En qué estábamos? Con la lavada y luego los tamales y luego todo eso. Pero me encanta charlar con usted, así que usted también comuníquese, ríase, hágame saber que ahí está, pues. Saludes, si está cumpliendo alguien años, pues salúdelo y pues aquí le ponemos las mañanitas. Le ponemos las mañanitas y usted le sube a todo volumen para que lo escuchen, ¿no? Y lo despierten. Bueno, saludos para Juan y Núñez. Mira, ahí está mi hermana. ¿Qué le digo? Mi hermana está lavando allá, ¿que no? Está aprovechando el solecito. Allá en Matamoros, Tamaulipas, saludos para, dice, gracias por los saludos, Pastor Oscar Ciesa, bendiciones. Hoy estamos en ayuno. Sí, Pastor, sí estamos. Por eso, y yo hablando de tamales. Así que,
Todo el día, pastor, todo el día también, o sea, ahora sí hay que agarrarnos también días, no nada más de los ayunos de Daniel, ¿no? Todo el día, pura agua, pastor, pura agua, como el día de hoy, Dios nos ayude. Así que saludos también para, dice Pedro Santana, que el Señor Jesucristo le siga bendiciendo, hermana Nancy, saludos desde California hasta Texas y arriba Tamaulipas, claro que sí, arriba Tamaulipas. Y sobre todo Ciudad Mante, Tamaulipas, mi hermano Pedro Santana, hasta por allá, hasta California, les saludamos, siempre por ahí siguiéndonos y pues saludándonos, así que a todos los que están por ahí conectados también, pues buenos días, pero no los quiero descubrir, mejor salúdenme, mejor salúdenme, y vamos con este bonito tema musical, y esto es peleo de rodillas. ¿Y cuántos peleamos de rodillas? A ver, ¿o sacamos los guantes o qué hacemos? No, 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 no. Peleamos en rodillas. Lo que Dios ya me entregó, no lo dejaré, no lo dejaré. Mi enemigo intentará irme y callar esta canción. No lo dejaré, no lo dejaré. Reclamo lo que Él me prometió. Yo y mi casa somos del Señor. No son las que puedes ver. Y vamos todos juntos. Yo peleo de rodillas. Mi batalla la peleo con la fe. Yo peleo a ti rendida. La batalla la ganaste, yo lo sé. Ahora yo puedo confiar, tus promesas son verdad. Sé que tú lo harás, tú lo harás. Reclamo lo que Él me prometió. Yo y mi casa somos del Señor. Mis armas no son las que puedes ver. Batalla la peleo con la fe. Yo peleo a ti rendida. La batalla la ganaste, yo lo sé. Ay, 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 claro que sí, poderosas esas armas que del Señor. Derribando el gigante, así que no se vaya, no se vaya. Y si se va, pues regrese, porque es live, porque más adelante vamos a estar hablando justamente del rey David. ¿Usted conoce al rey David? Sí, aquel que derrotó ese gigante. Entonces vamos a estar hablando de esos gigantes que están obstruyendo tu vida, de esos gigantes que están impidiendo que avances, de esos gigantes a los cuales quizás les has estado temiendo, teniendo miedo, miedo. Y vamos a estar hablando de ello, de ese famoso rey David. Que quién era conforme al corazón del Señor. Así que quédate con nosotros porque pues vamos a estar poniendo más y más música. Claro que sí, le saludamos, Pastor Oscar Ciesa, también, que esas, pues, las armas del Señor, ¿no? Son aquellas que derrotan esos gigantes, aquellas poderosas. Así que, bonito tema musical. Yo peleo de rodillas. Así que vamos a seguir peleando de rodillas. No, no se ponga los guantes ni diga eso que, como siempre dice, ¿no? Es que yo me bajo de la cruz y pues empiezo. No, 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 no. Dice, saludos en la provincia de Baque,
A ver, ahorita checo, pastor, porque estoy usando este teléfono que trae el WhatsApp. Así que, y sí, para aquellos que dicen, no, yo me bajo de la cruz y empiezo. No, no, pues no se baje, porque ahí se puede quedar. ¡No se baje! Ay, 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 aquí estoy con mi dedo aquí. A ver, espérame, déjeme checar, a dónde saludamos. Dice por aquí, saludos en la provincia de Bagua Grande. Claro que sí, en la provincia de Bagua Grande hasta el Perú. Saludamos por allá, gente bonita que nos escucha por allá en el Perú. Y dice por aquí, dice Antonella de Gala, sí, no me gusta el frío, aquí estoy como osa con COVID. Con COVID, con el cobijón. No, pues, a mí tampoco me gusta, sí, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Gracias al Señor por el frío, por el calor, por, pues, todas las estaciones del año, ¿no? Entonces, y pues también lo disfrutamos, porque lo disfrutamos con el cobijón ahí bien acostadito, ¿no? Y bueno, dice por aquí, Xiomara Izaguirre, saludos, mi hermana, muy buenos días, ya amaneció, saludos a la familia. COVID cobijada, sí, pues aclara, porque si no, vamos a estar orando por ti. Pues también vamos a estar orando por ti para que ya te quites ese cobijón. Así que bueno, vamos a continuar y saludos por allá a toda la gente bonita que nos está escuchando en el Perú. Y como le digo, escríbame por ahí, comparta conmigo sus experiencias, qué está haciendo, dónde está, dónde anda. Vamos a ver, vamos con otro bonito tema musical espéreme, bueno, déjeme, le mando por aquí un audio en lo que busco un tema musical. Ok. Es que la computadora es cuando quiere. Cuando quiera, pues. No, no le iba a mandar un canto. Le iba a mandar un audio por acá, pero a ver, bueno. Disfruta de una mañana alegre con un mensaje que alimenta tu ser, con ese abrazo virtual que cada corazón necesita. Disfruta de Directo al Corazón con Nancy Alvarado, un programa que te lleva de la mano con la esperanza, la paz y el amor que el cielo y el Creador nos brinda. Directo al Corazón. Y así continuamos y vámonos con más y más música. ¿Qué le parece? Y esto suena así, es algo de herencia cristiana. Y vámonos con este tema que dice, se enséñame a amarte. Razón. Juntos podemos llegar muy lejos. Te he humillado, pues una vez más te he fallado. En ese duro caminar de ti me he alejado. Me pongo triste al recordar las veces que me he equivocado. Solo quisiera regresar y estar de nuevo entre tus brazos. Amarte como tú me amas, hazme nueva persona, transforma mi corazón. Lamentablemente de ti me he apartado y hoy lo confieso, se ha agotado mi pasión. Pon en mí las fuerzas para seguir luchando, pon en mí el deseo de servirte, Señor. Todo lo que tengo tú me lo has dado y en agradecimiento te doy todo lo que soy, te doy todo lo que soy. Y gracias te damos, Señor.
Gracias a ti por lo que somos, lo que tenemos. ¿Cómo pagarle al Señor? Todo es de Él. Demos gracias a Dios por lo que somos. Y que seamos mejores cada día para Él. Agradecimiento por todo lo que somos, lo que tenemos. Hagamos equipo para llevar un mensaje de esperanza, una palabra de aliento, unos minutos que redireccionen al corazón. Juntos podemos llegar muy lejos. Te invitamos a realizar un donativo económico con amor al programa Directo al Corazón con Nancy Alvarado. Tu apoyo será de gran bendición. Vía Celi, puedes hacerlo al 409-338-8798. Siembra amor y cosecharás bendición. Si deseas escribirnos vía mail, hazlo al 419 Stadium RD, Puerto Arturo, Texas, a Directo al Corazón. Nos encantaría leer tus cartas y sobre todo orar por ti cada día. Comunícate. Y ahora sí continuamos, gente bonita, aquí en el sureste de Texas, 9:49 minutos de la mañana, día sábado. Estás en Directo al Corazón, tu amiga hermana en Cristo Nancy Alvarado te saluda. El regalo que te dio mi Cristo con su muerte no se compara con nada, ni con fuimos curados. No le importó ver de frente por amor hasta la muerte. De esa manera mi Cristo sufrió por amor. Él se entregó al tercer día. Y llegó el mariachi, claro que sí, que no se le haga tarde, mi gente bonita. Y que viva Cristo. Toditas tus acciones,
la salvación. Contáctanos, queremos saber de ti. Redes sociales, Facebook, Nancy Alvarado. Página, directo al corazón, @ Nancy A Radio. Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube como Nancy Alvarado 09. Estamos más cerca de lo que imaginas. Y así continuamos, gente bonita, ¿cómo estamos? Vamos a saludar por aquí a toda la gente bonita que nos escucha, nos ve aquí a través de Facebook Live, les saludamos y saludos para Carla. Saludos, Carlita, por ahí Carla Escobar dice bendiciones, escuchándola en Bowman. Saludos para toda la gente bonita de Bowman. Muy buenos días, que no se le haga tarde y ya amaneció. Bowman presente por allá, les saludamos. Saludos también para nuestro gran amigo y director Josué Migal, saludos desde Veracruz, México, les saludamos. Por allá también una gran bendición, saludando a toda la gente bonita de Radio Júbilo por allá en Veracruz, en Chacaltianguis, Veracruz, les saludamos, gente bonita por allá que nos escucha a sus alrededores. Saludos también para mi cuñadita hermosa Rosa Gaona, muy buenos días, cuñada, bendiciones mil hasta Ciudad Mante, Tamaulipas, la ciudad más dulce del planeta. Pues míreme a mí, pero no no. Bueno, pues es por el azúcar, ¿verdad? Pero pues es por el ingenio, Así que les saludamos, Dios nos cuide, nos guarde siempre, ¿no? Bueno, ya hablando del azúcar. No, pues sí, porque eso no es muy bueno, ¿no? Pero le digo que una cosa me lleva a otra y a otra. Bueno, saludos a toda la gente bonita, ¿no? Sí, por el azúcar, por la caña, es la ciudad más dulce del planeta. Dijera mi madre, cada quien halaga su chango, ¿verdad? Ah, no. Bueno, nuestra ciudad, si yo le puedo decir que qué bonito es Puerto Arturo, pues a lo mejor uno se me van a quedar así como que viendo, o sea, ¿neta? O sea, y otro, sí, qué lindo es Puerto Arturo, pues aquí Dios me ha bendecido. ¿Por qué no? O sea, es bonito, no hablemos de calles ni de nada de eso, pero qué bonito es Puerto Arturo. No hablemos de baches, pero qué bonito es Puerto Arturo. Es bonito. Mire que no, pues, ese es otro asunto. Luego hablamos. Vamos a saludar también por ahí a, dice Marimar, que viva Cristo. Saludos para mi buena amiga también Elizabeth González del Fierro. Saludos. Saludos, amiga, bendiciones mil, hasta el bello Bayuco, por allá hasta el Valle de Texas. Fíjese que alguien preguntaba de ahora que me he estado vistiendo así como que más cowboy, ¿no? Entonces, me dijera alguien especial, que me dijera, oh, ya empezaste a vestirte más vaquerita, ¿no? Más cowboy. No, le dije, no empecé, regresé. Regresemos, porque pues ya tiempo, desde que salimos del valle, pues estuvimos por allá en el valle, pues 12 años, entonces, pues era como que más caboiza en el valle, ¿no? O sea, somos del bayuco, a lo mejor no tengo pues mucho el acento como muchos, a algunos les gusta cómo hablan los del valle, otros no, entonces, pero sí, pues muchos años por allá, que me acogió el valle, y pues saludos para mi amiga Elizabeth, por ahí mi vecinita, éramos vecinitos y nos conocimos, y no sé si me sigues viendo, Elizabeth, pero me acuerdo mucho de la chancla voladora. No, más bien de la chancla voladora, no, de la chancla del dólar. De la chancla del dólar, digo, no, nuestros hijos son tremendos, cómo no olvido esa ocasión, digo, pero le voy a contar, le voy a contar algo. Una anécdota sobre la chancla del dólar, ¿no? Es que los niños son tremendos. Entonces, recuerdo que esa vez estábamos allá compartiendo con mis vecinos, porque gracias a Dios siempre he tenido buenos vecinos y que nos hemos querido mucho los vecinos. Entonces, estábamos compartiendo afuera y la niña donde no le hizo caso a la mamá, ¿no? No le hizo caso a la mamá y le llama y le dice, pero te voy a dar un chanclazo. Entonces le dice, entonces le dice, ella se quita la chancla, ¿no?
Y luego dice, uy, lero, 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 la chancla del dólar no duele, la chancla del dólar. O sea, que al mismo tiempo que la descubrió que era el dólar, salió, ni corrió ni nada, porque dijo, la chancla del dólar no duele, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces ella había cumplido años y yo le había regalado unas chanclas, bueno, unos guarachitos muy bonitos, sí, del mall, ¿verdad? Y sale ella y dice, pero ahorita te voy a dar con la chancla del mall que me dio Nancy. A ver si no te duele, entonces. Pero digo yo, ríase, por favor, ríase, por eso nunca se me olvida, porque dice, lero, lero, la chancla del dólar no duele. Entonces, mi amiga sabe y se acuerda. Así que, los niños son tremendos, ¿no? Entonces, pero, pues así, no importa, denle con el chancla del dólar, pero denle. Denle con la chancla del dólar. Saludos, también te quiero mucho. Pronto te veré, dijera. Pronto te veré. Así que vámonos con esta bonita cumbia. ¿Y quién dijo que los cristianos somos aburridos? ¡Claro! ¡Oh, nos gozamos! ¡Vámonos! ¡Y que suene bonito! Y así saludamos a toda la gente bonita por allá de Oaxaca. Muy buenos días. Ya salió el sol, mi gente. Vamos a exaltar a nuestro Señor, que el Mar Rojo nos abrió. Canten las naciones tu nombre, oh Señor, grande es tu fidelidad. Vamos a exaltar a nuestro Señor, que el Mar Rojo nos abrió. En medio del desierto tu voz se oirá. Reyes poderoso, nombre sobre todo nombre, con todas nuestras fuerzas, tus hijos te adorarán. Saludos para ti, mi hermosa Vani Núñez. Saludos hasta Ciudad Mante, Tamaulipas. Besos, abrazos para todos ustedes, gente bonita. ¡Y arriba, Tamaulipas! ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a querer? Si tú eres la razón de mi vida y existir. ¿Cómo no amarte a ti? ¿Cómo no quererte, sí? Si me siento feliz siempre a tu lado. Mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Melodía, mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado. Somos el ejército de Cristo, siempre preparados y en victoria. Y cuando llegamos a la batalla, la ganamos en ayuno y oración. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. En el nombre del Señor. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. En el nombre del Señor. Y eso es lo bonito cuando nos gozamos en el Señor, alégrese. Adelante, somos.
somos siervos del Señor. Nunca retrocedemos hasta llegar al final. Las cosas viejas pasaron, el mundo ya quedó atrás. Con Cristo nos veremos en la patria celestial. En la patria celestial, en el cielo me voy a gozar. En la patria celestial, inmortal, allí estará. ¡Cumbia! ¡Arriba! En la patria celestial, en el cielo me voy a gozar. En la patria celestial, inmortal, allí estará. Y así mero es, y algo de Alex Rodríguez en esta muy bendecida mañana. Disfruta de una mañana alegre con un mensaje que alimenta tu ser, con ese abrazo virtual que cada corazón necesita. Disfruta de Directo al Corazón con Nancy Alvarado, un programa que te lleva de la mano con la esperanza, la paz y el amor que el cielo y el Creador nos brinda. Directo al Corazón. Continuamos, continuamos con más y más música. Saludos, gente bonita, les saludamos. Saludos para Salma, para... no, mejor a Salomé. Saludos, Salomé, Dios te bendice grandemente. Muy buenos días, hasta Luisiana, Morgan City, Luisiana. Les saludamos, gente bonita, por ahí que nos está escuchando. Recuerde que también nos puede escuchar a través del internet, www.radiovida1150.com, www.radiovida955. FM.org. Estamos también pues saludándole a usted hasta el Perú, allá en Riverilla Estéreo. Saludos también a la red de emisoras en Oaxaca, Radio Rey Jesús. Muy buenos días, ¿dónde nos encontramos más? Así que usted avíseme y le saludamos. Saludos aquí en el área del Triángulo Dorado, gente bonita, aquí en Puerto Atuno, 95.5 FM, súbale, súbale a su radio. Recuerde, recuerde, una vez más, puede conectarse al internet rápidamente. Usted lo puede hacer también bajando la aplicación Radio Vida, www.radiovida1150.com. Una vez más, también a la FM, www.radiovida95.5. 955fm.org. Saludos para Mari Salgado, Dios te bendice, hermana. Saludos para ti, mi Mari, mi bella hermosa. Y salúdeme a usted también que está por ahí conectado, que se acaba de conectar. Ayúdenos a compartir este like, ayúdenos a compartir y no se vaya o regrese como usted le quiera hacer, o sea, como quiera. Pero regrese, regrese porque vamos a estar teniendo tema, o conéctelo al Bluetooth, mire, así no se le, así haciéndole el almuerzo, a lo mejor está desayunando rico, a lo mejor pues nosotros estamos en ayuno, así que no podemos hablar ahorita mucho de comida, pero sí podemos, ¿verdad? Porque pues, ¿por qué no? Debemos estar más conectados y eso, ¿no? Que si nos traen por aquí unos taquitos, pues no nos los comemos. Así que, bueno, si usted lo puede hacer y usted puede ayunar también, si usted puede orar, si usted puede hacerlo y darle gracias a Dios en estos primer mes del año, pues hágalo, le invito a hacerlo. Así que a todos aquellos, oremos por aquellos que, pues, toman esa decisión, y una decisión, pues, ¿qué le puedo decir? La mejor, ¿no? Para el Señor y para usted mismo, para su familia y para todos que le rodea. Así que Dios nos bendice grandemente cuando nosotros nos esforzamos y entregamos a Él una ofrenda grata, ¿no? Y como le decía, vamos a tener una reflexión, una charla, predicación, como usted la pueda llamar, sobre David, sobre el rey David, sobre ese hombrecito que dicen, o la palabra, ¿no? Que pues era joven cuando derrotó al grandote. Al grandote Goliat. Entonces, imagínese usted, aquellos que creían que pues ese héroe Goliat, ¿no? Mientras iba a luchar y mientras ganaba las batallas, pero nada más perdió y le cortaron la cabeza y córrele, todos corrieron, ¿no? Entonces, y el rey David, pues, ustedes saben quién tenía la confianza, ¿no?
a pesar que todos los presentes por ahí dudaban, o sea, pero él sabía quién estaba confiando. Así que quédate con nosotros porque hay más y más. Como ya lo dijera Raúl Velasco, aún hay más. Vamos a copiar la frasecita, Raúl Velasco. Saludos también. Oh, sí, Mari Salgado, bendiciones. Dice, Dios le bendiga, hermana. Igualmente, sí, ya te había saludado, ¿verdad, Marita? Entonces, vámonos con este bonito tema musical y esto es dedicado especialmente para todas las mujeres hermosas. Así que, mujeres, atención, no se me vayan, no se me vayan. Es para todos ustedes, para todas ustedes, con este bonito tema musical. Decláralo. Y esto es Viuda Sin Nada. Y no, nada más es para las viudas, ¿eh? Para todas las mujeres maravillosas, así que declara, escucha bien la letra, por favor, y concéntrate, porque va para ti. Palabra, por los milagros, Señor, por tus promesas, gracias a Dios. Faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Faltaban amigos, apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban y ellos así hablaban. Queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos, y ella lloraba. Viuda sin nada, viuda sin nada. E hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Ven, dijo el profeta, sí, Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a volver hasta rebosar. Ahora, ahora tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar, viuda que lloraba ahora va a cantar. Aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios cobrando. Yo lo creo. Ahora, ahora, declárame qué tienes en tu casa, dijo el profeta. Oh, Dios sabe cómo tú has venido. Declárale que has traído allí en tu corazón. Con eso Dios hará maravillas. Te alabo, Dios. Dios le vio allá llorando, entonces se conmovió. E hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta, sí, sabe, Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar
tendrán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar, viuda que lloraba ahora va a cantar, donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagarán, el fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando, quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ese es su Dios, ese es su Dios, ese es su Dios, Él es un Dios de milagros. Aleluya, ese es un Dios de milagros. ¿Cuánto le declaramos ahora, viuda sin nada? Yo no sé tú, pero pues toma esa palabra. Y cada una de nosotros, mujeres bellas, sobre todo, debemos de tomar esa palabra. Esa palabra que el Señor nos da a través de ese canto, pero pues es de su palabra, ¿no? Recuerda la historia de la viuda que ella fue hacia el profeta Eliseo y bueno, usted tiene que leerla, vamos a después hablar un poquito de esa historia. Oh my God, I'm sorry. Dios es tan bueno, ¿que no? Que Dios siempre está hablándonos a nuestra vida y que confiemos. Que aún en medio de las dificultades, que aún en medio del dolor, Él está con nosotros. Y eso, cada uno, tenemos que creerlo. Y tenemos que abrazar esa promesa del Señor, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios es nuestro sanador. Que Él es nuestro proveedor. Que Él es aquel que cuida de nosotros mientras dormimos, mientras andamos. ¡Uf! Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Así que dale gracias a Dios por su bondad. Escucha ese tema, es hermoso. Y viuda sin nada. Quizás muchos te han dicho, mujer sin nada. Te ha traicionado, te han dañado, te han abofeteado. Han escupido, han creído, han pensado y hasta declarado, imagínense que no vas a lograr hacer nada. A tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi vida. Jesús lo pasó. Jesús fue humillado, golpeado, escupido. Y aún así dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero sabes también, he aprendido que cuando te quieren detener, tanto con palabras como con los hechos, es porque saben lo que hay dentro de ti. Es porque saben lo que puedes lograr llegar a ser con la ayuda de Dios. Así que cada cosa que nos pase, vamos a tomarlo para levantarnos aún con más fuerzas. Para avanzar aún con más fuerzas. Porque confiamos en nuestro Creador y en lo que Él ha depositado en nosotras. Aleluya. Me acercaste a tu presencia.
Y así mero es, no hay lugar más grande ni más alto que estar a los pies de Jesús. Él es maravilloso. Saludamos la pastora Reina García. Saludos, bendiciones hermanas. Nos saluda aquí a través de Facebook. Les saludamos hasta Tyler, Texas. Pastora Reina García, Dios le bendice grandemente. Y bueno, bien chicas y chicos que están siguen conectados con nosotros. Y pues los que no, pues también estarán escuchando este live después. Ayúdenos a compartir también para poder llegar a más personas, ayúdenos a compartirlo si lo quiere también hacerlo, tanto público como personal, lo puede hacer y pueda llegar a pues a su amigo, a su hermana, a aquel que también necesita de escuchar pues palabras que edifican su vida, ¿no? Esa palabra que viene del cielo, esa música también que agrada al Señor, que le alabamos y glorificamos su nombre, porque vamos a entrar en la palabra un poco, así que ayúdenos a compartir, no se vaya, porque Dios tiene palabra para ti, Dios tiene palabra para mí. Y en ese momento damos las gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Padre. Porque tú bendices, Señor, bendices nuestra vida, Señor. Tú afinas nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y ponerla en práctica, para edificarnos, Señor, para transformar nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, a tu verdad, para bien, Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Y bien, recuerdan a ese pequeño David, digo pequeño porque pues la palabra lo dice, ¿no? Que era de estatura baja, pero muy bien parecido, o sea. Y como que me cala un poquito aquí. Y bueno, vamos a hablar sobre David, ese hombre conforme al corazón del Señor. ¿Quién ha escuchado de él? De esa lucha de David contra Goliat. Yo creo que muchos. Y si tú no lo has escuchado, pues quédate. Quédate también en el like, quédate a través de las ondas radiales. No le cambies de dial. Súbele al contrario y que tu oído esté atento a lo que el Señor nos habla. Los israelitas tenían problemas, podríamos decir graves problemas. Los ejércitos de los filisteos, y vamos a contar un poquito sobre ello, se habían reunido para combatir contra ellos, para pelear contra ellos. Y una mañana, un guerrero gigante llamado Goliat se acercó para burlarse. Usted sabe cómo es, que hay que decir burlarse, ¿no? Burlarse de los israelitas. Y los desafió a luchar contra él. Ese grandote de Goliat. Cuando los israelitas oyeron los gritos de Goliat, imagínese usted escuchar los gritos de ese gigante. Dice la palabra que se turbaron y tuvieron gran miedo. ¡Ja! Imagínese usted los gritos de mamá cuando le habla enojada, cuando le menciona el nombre y el apellido. Es que ella está enojada. Dice la palabra, y en 1 Samuel 17, 11. Cuenta la historia, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Uy. Váyase, yo quiero que usted se vaya a imaginarse esa historia, ¿no? Imagínese los filisteos reunidos, imagínese el gran Goliat, ese gigante. Y también imagínense a los israelitas, temblando de miedo.
Y tampoco, pues, no es de extrañar. La palabra nos habla de que Goliat era enorme. Estamos hablando de un gigante. La Biblia dice que medía casi 3 metros, pues, 10 pies de altura. También llevaba un gran casco de bronce. Imagínenselo, por favor. Y una armadura pesada. Imagínense, aparte de ser gigante, como iba él cubierto con esa armadura pesada. Llevaba un escudo, una lanza y una espada enorme. ¡Enorme! Ya se está imaginando usted, ya métaselo aquí en su mentecita, ¿no? Vamos a imaginarnos esta historia. Durante 40 días, Goliat los desafió a luchar. Pero nadie tuvo el valor de enfrentarse a él. ¿Usted cree? ¿Usted hubiera podido tener ese valor de enfrentarse a un gran gigante? Bueno, hasta que llegó un joven. ¿Usted sabe quién es? Un joven llamado David. ¡David! ¡Wow! ¡Gózate porque! ¡Oh, my God! Eso está bueno. Cuando David llegó al campamento de los israelitas para entregar esas provisiones, que bueno, llevaba, ¿recuerdas? Y va a la historia, hay más todavía que dar. Y escuchó los gritos de Goliat. ¡Ay! Y se sorprendió al ver que los soldados huían aterrorizados. ¡Oh, my God! Cuando quedó claro que todos sentían demasiado miedo para luchar, adivine quién. ¿Quién? Bueno, no adivine, ya sabe, ¿no? Adivine quién se ofreció a enfrentarse a Goliat. ¿Lo sabes? ¿Quién? ¿Quién se atrevió a ofrecerse a luchar, a enfrentar a Goliat, a ese gigante? David. Se le dijo a David que no tenía manera de derrotar al Goliat. Imagínate cuando a ti vas a enfrentar a un gigante, vas a superar esa adversidad o vas a cruzar de aquel lado y te dicen, no hay manera de que tú lo hagas. No hay manera, no vas a poder. Pues a David se le dijo que no tenía manera de derrotar al Goliat. Y esos son los obstáculos. Ese es el miedo que te hacen sentir a ti cuando te dicen, no puedes, mujer, no puedes, varón, no vas a poder. ¿Qué va? No tienes el don, la capacidad, no tienes el talento, no tienes la habilidad, no vas a poder. Tú no naciste para esto, esto no es para todos. Y no es para ti, mucho menos. Uy. Bueno, pues a David se le dijo que no tenía la manera de derrotar a Goliat. Que era demasiado joven. Y otra de las cosas. O eres joven o eres viejo. Y que te dicen, ya no es edad para ti. Ni para estudiar, ni para avanzar, ni para el ministerio, ni para el negocio, ni para... No, ya no tienes edad. O si porque eres joven o porque si eres viejo. Bueno, no nos detenemos más, ¿verdad? Vamos con la historia de David, que era demasiado joven y que sin embargo él sabía, David, algo que ellos no sabían. Así como quiero que tú, a ti te quede claro
y que les dejes claro a los demás. Su fuerza no provenía de su cuerpo, sino de su Dios. ¡Aleluya! Y asimismo nosotros, asimismo tú. Porque recordemos que nuestras fuerzas se debilitan. Nuestras fuerzas tienen vencimiento, las de Dios no. Y David lo sabía. Él sabía que su fuerza no venía de su cuerpo, no provenía de su cuerpo, que venía de Dios, provenía de él. Ay, 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 David, eso me encanta. ¿Por qué? Porque es que David se enfrenta a ese Goliat. Y en la vida, como lo he venido dando de ejemplos, nos enfrentamos a esos Goliat. Los Goliat que afrontamos, pueden ser muchas pruebas, mis amados amigos, pueden ser desafíos y tentaciones. Y vamos a ver esas tres verdades que David sabía y que lo ayudaron a derrotar a su Goliat. Y así a ti y a mí nos pueden ayudar a derrotar nuestros Goliat. El Señor estará contigo. Saludos, Enrique Palacio. Bendiciones. Saludos. El Señor estará contigo. Cuando todos dijeron a David que no podía pelear contra Goliat, David respondió que ya había peleado contra un león y un oso para salvar las ovejas de su padre. Y él confiado afirmó: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. ¡Cuánta seguridad en David! ¡Cuánta seguridad en su Dios! En nuestro Dios. David sabía que el Señor estaría con él, y esto es algo muy importante que tú y yo debemos de darnos cuenta y de aceptar y de creer, que así como David sabía que el Señor estaría con él, así tú, así debes de confiar que en esa adversidad, en ese afrentamiento, en esa dificultad, estés seguro, segura de que Dios está contigo. Nosotros también, amados, debemos de enfrentarnos a nuestros Goliat con confianza, así como David lo hizo. Y es una gran enseñanza que David nos da a través de ese enfrentamiento con Goliat. Él vio claramente cómo los mismos israelitas temblaban de miedo. Nadie, excepto él, quiso pelear, luchar contra ese Goliat, contra ese gigante. Él estaba confiado. ¿Quién estaría con él? ¿Quién estaba con él? La segunda es: la fe en Dios aporta valor. David fue un arroyo cercano y ahí encontró 5 piedras lisas. ¿Piedras? Puso las piedras en su bolsa junto con su Honda. No el auto, ¿eh? Esa Honda. Y luego fue a encontrarse con Goliat. ¡Ay! Y usted podrá decir: con 5 piedras. ¿Qué tan grandes iban a ser las piedras para guardárselas en su bolsa? ¿Cómo que con una piedra, con 5 piedras, iba a derrotar a ese Goliat de 10 pies? De 3 metros.
Pues fíjese que cuando Goliat vio a David, ¿qué hacen los Goliat cuando lo ven a usted? Se burlan. Aquellos que no quieren que avances. Aquellos que no creen en lo que puedes llegar a ser con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios, como hijo de Dios. ¿Qué hacen? Se burlan. A veces al frente tuyo o a veces a tus espaldas. Pero se burlan, como lo hizo Goliat cuando vio a David. Se burló de él porque era joven. Lo maldijo y lo amenazó. David, sin embargo, no se sintió impresionado ni tenía miedo. Y una vez más comparto con ustedes lo que siempre les digo, que nada ni nadie te intimide. David no se intimidó. Dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Aleluya. David, 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 aquel pequeño David, aquel joven David que derrotó ese gigante Goliat. Tú puedes hacerlo también con esos Goliat que se están enfrentando a ti. Aleluya. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios es maravilloso. Puedes ir a la historia, puedes imaginártelo en ese momento y puedes gozarte y decir: gracias, Señor. Gracias, porque sé que tú estás conmigo. Porque sé que tú vas conmigo a enfrentar esos Goliat de mi vida. Gracias, Señor. Sabes que alguien decía que hay momentos también en que todos tenemos que hacer frente a los que se burlan de nosotros y nos humillan. Y habrá veces en que algunos de nosotros tengamos que enfrentar una fuerza terrenal tan potente como Goliat. O sea, ¿ya te ha pasado? ¿O te pasará? Y cuando eso suceda, déjame decirte que debemos nosotros emular el valor, de tener valor que David tuvo, que fue poderoso porque tenía fe y siguió una causa justa en el nombre del Señor de los ejércitos. Porque la fe también puede ayudarte a ti, sí, a ti, afrontar tus temores con valor, afrontar esos Goliat de tu vida, como lo hizo el joven David, ese maravilloso joven David. Yo me gozo, hermano, yo a leer las historias que motivan mi vida, que me animan a seguir adelante. Yo me gozo y digo: wow, cómo es la presencia de Dios tan poderosa. Y que nosotros no debemos de temer miedo. Dios dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios dijo que en el mundo tendrías aflicción. Dios dijo: más confiad, yo he vencido al mundo. Es maravilloso. Y así como la presencia de Jehová de los ejércitos estaba con David para derrotar ese gigante Goliat, así está contigo. No temas. 3. Con Dios puedes hacer lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Tú que me estás escuchando, gente hermosa de México, el Perú, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo que nos estés escuchando. Una vez más te recuerdo que con Dios
puedes hacer lo imposible. Y probablemente ya sepas lo que sucedió a continuación de esta historia de David. Y Goliat. David. David sacó una piedra de la bolsa. Y la puso en su honda. Y lanzó la piedra. La lanzó y golpeó a Goliat en la frente. Imagínatelo. Ese joven David, con esa honda en su mano y una piedra. Y la lanzó y golpeó al gigante Goliat en la frente. Goliat cayó. Goliat cayó. ¿Y saben qué hicieron los filisteos? ¿Ustedes creen que los filisteos, los enemigos, se quedaron ahí para ver? No, 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 no. Los filisteos, cuando vieron a su campeón derrotado, huyeron. Huyeron para salvarse. Para salvarse de Jehová de los ejércitos. ¿Quién estaba con ese joven David? ¿Quién derrotó a su héroe, a su gigante? Y ahora ellos temblaron. Y no solamente temblaron, también huyeron. Y asimismo esos enemigos, esos que no te quieren, esos que se quieren enfrentar contigo y que te quieren intimidar y que quieren que tengas miedo, que huyas de aquello que Dios te ha llamado. Oh, Dios es grande y poderoso, Dios está contigo. Dios dice, no temas. Y tú responderás, pero ¿quién soy yo para semejante tarea? Y Dios se dirá una vez más, yo estaré contigo, yo iré contigo, yo hablo por ti, yo lo hago por ti. Tú ves, ves. David. David enfrentó a ese gigante. David lo dijo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalí. Mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Con Dios puedes hacer lo imposible. Antes de ese enfrentamiento, amados, la mayoría de las personas habían dicho que David no tenía ni la más mínima posibilidad. Pero David demostró. Y nos dice ahí en Lucas 1:37, ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna. Ninguna. Con la ayuda de Dios puedes permanecer firme con fe y salir triunfante. Con la ayuda de Dios, una vez más,
puedes permanecer firme con fe y salir triunfante, como lo hizo David cuando enfrentó a ese Goliat. Dile gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Gracias porque con Dios, contigo, todo es posible. Gracias, Señor, porque la fe en ti nos aporta valor. Gracias, Señor, porque tú estarás conmigo. Así como esos filisteos huyeron al ver a su héroe, su gigante derrotado, así esos Goliat en tu vida seguirán huyendo. Seguirán huyendo. Y vamos a aplicar esa historia a nuestra vida. Hay muchos Goliat a nuestro alrededor, mis amados, mis amadas. Gigantes enormes. Con esa mala intención de destruirnos. Así es. Y no son hombres de 3 metros de altura, de 10 pies, sino que son las personas y las instituciones que controlan los atractivos, pero malignos elementos que pueden debilitarnos y destruirnos. Entre ellos se encuentran los vicios. Entre ellos se encuentra la cerveza, los licores, el tabaco. Aquellos que promueven su consumo, que quisieran esclavizarnos con el uso de sus productos. Hay drogas, muchas drogas de diferentes clases, que las venden en diferentes lugares, negocios. Que nos quieren involucrar. Está la pornografía. Son esos Goliat de nuestras vidas que quieren destruirnos. Que son gigantes. Que lo encontramos en filmaciones, en revistas, en internet. Hay tantos Goliat en nuestras vidas. En los jóvenes, en los niños, inclusive. En nosotros los adultos. Y que a todos esos Goliat les gustaría tenerlos como esclavos. Sí, así como lo escuchas. La envidia, la avaricia, el miedo, la pereza, la duda, el vicio, el orgullo, la lujuria, el egoísmo, el desánimo, todos significan Goliat, Goliat, el gigante al que te enfrentas, mi amado, no disminuirá en tamaño ni en poder o fuerza por tus vanas esperanzas, deseos.
Él te derrotará con ello. Ese gigante. No sé cuáles sean tus Goliat. Yo sí sé cuáles son mis Goliat. No sé cuáles sean los tuyos. Vamos a enfrentarlos como lo hizo ese joven David. Esa escena maravillosa. Enfrente de todos. ¡Wow! ¡Eso es magnífico! Frente a los filisteos, frente a todos los israelitas que también dudaron de él. Su gente dudó de él, su propia gente. Cuando él solo se atrevió a hacer lo que todos no se atrevieron a hacer. Y aún así dudaron. En vez de echarles porras, en vez de decirle, tú puedes, David. Tú puedes. Pero todo esto pasa en la vida real. Aún los mismos tuyos dudan. Aún cuando tú quieres sacarlos de ese problema, aún cuando tú quieres ayudarlos, aún cuando tú quieres enfrentarte, incluso hasta sus propios Goliat de ellos, dudan. Dudan. Como dudaron los israelitas de ese joven David. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó cuando los filisteos huyeron? Dios es grande y poderoso. Huyeron. Cuando cayó ese gigante y David le cortó la cabeza, huyeron. ¿Por qué? Tenéis que hacerlo. A esos Goliat. No nada más lo dejes caer. No, no, no. Desaparece esos Goliat de tu vida. Todo lo que te esté evitando avanzar. Todos esos vicios, córtalos. Y avanza. Gracias te damos, Señor. Dale gracias a Dios por esta palabra. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Gracias porque una vez más me has hecho recordar ese gran enfrentamiento entre David y Goliat. Dale gracias a Dios. Y que el Señor nos ayude a seguir derribando esos Goliat. No temas, que nada ni nadie te intimide. Avanza aquello a lo que Dios te prometió. Aquello que tú deseas y aún no te creas, aún ni tú mismo capaz de lograr. Ponte en las manos de Dios. Para Dios no hay nada imposible. El Señor es quien va contigo. El Señor es quien te acompaña a donde quiera que tú vayas. Maravillosa historia. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han escuchado. Y este es un recordatorio más de que no temas. De que vayas, sí, avances, pero confiado que la presencia de Dios va contigo. Quizás te esté agobiando ese dolor, te esté frustrando aquello que no has logrado hacer. Besa la presencia de Dios. Háblale.
platícale. Él te responderá. Dile: Señor, yo quiero ir, pero sola no quiero. Solo no quiero, quiero ir con tu presencia, que tú me acompañes. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Pero para ello tenemos que confiar en Él. Como ese joven David lo hizo. Con esa honda y con esas piedras. Derrotar a ese gigante Goliat. Adórale, dile: gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque yo sé que voy a derrotar, Señor, esos gigantes en tu nombre. Porque para ti no hay nada imposible. Yo sé que voy a dejar ese vicio. Yo sé, Señor, que ese vicio me está atormentando, me está dañando, me está perjudicando, Padre. Pero en tu nombre, Señor, lucho contra ese vicio. En el nombre poderoso de Jesús. Ese odio, ese rencor, esa apatía, ese desánimo, esa lujuria, esa envidia, la echo fuera, Señor. Dile al Señor en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús: tú vas conmigo, Señor, como poderoso gigante. Dice la palabra que nosotros amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a aquellos que nos maldicen, que amemos y ayudemos a nuestro prójimo. Aleluya. Dile: gracias, Señor. Vamos a luchar de rodillas, no a ponernos los guantes como en el ring, a pelear de rodillas. Que Dios sane primeramente nuestro corazón, que transforme nuestra vida, nuestros pensamientos. Aquello que esté dañando, que lo corte, que lo saque, lo traiga desde la raíz. Y podamos ser libres de esas ataduras. En el nombre de Jesús. Demos gracias a Dios porque Él es bueno. Dile: gracias a Dios. Espero, amados, amigos, hermanos, comparta. Comparte ese like. Envíaselo a alguien que sabes que está batallando con esos Goliat. Y tú le ayudarás de esa manera. A que escuche lo que el Señor dice. Dios está siempre al pendiente de nosotros. ¿Pero cómo? Tienes que acercarte a Él. Tienes que hacerlo. Saludos para... A ver, déjame checo aquí. Ya casi nos vamos. Um,
Saludos, saludos para todos ustedes que están por ahí en Facebook Live. Saludos para toda la gente bonita que nos escucha también a través del internet en el Perú, a través de Brie Estéreo, en la red de emisoras Radio Rey Jesús, por ahí en Oaxaca. Saludos para... Bueno, saludamos a la pastora Reina Enrique Palacio. Saludos para mi bella amiguita Rosa Rayo. Bendiciones, mi bella. Saludos para Marimar. Saludos para pastor Raúl Cerrillo Rodríguez. Dice, bendecido día, hermana. Saludos cordiales desde Miguel Azua, Zacatecas, México. Saludos, sí. Para usted, pastor Raúl Cerrillo. Saludos para Liliana Robles, bendiciones, para Lupita Solís, dice buenos días, Nancy, bendiciones, gracias Lupita Solís, bendiciones, Liliana, saludos para mi bella también Jenny, y mi hermana Jenny Lorenzo, también bendiciones, Liliana Robles, gracias Señor, damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es maravilloso y yo misma me doy corazones, mire. Él es bueno y Él es maravilloso. Me gusta poner siempre este canto y lo voy a dejar. Bueno, no lo voy a dejar. Después de este canto me despido. Tomar unos 2-3 minutos después de las 11. Pero vamos a escuchar este tema y este que me gusta mucho. Y ¿será que porque está frío? ¿Será porque está frío? Pero se llama Cuando Duele el Frío. Escúchalo y regreso para despedirnos, ¿ok? Nuevamente lastimadas, mis ganas de continuar, las hojas secas de mi árbol vuelan y el otoño cae. Y esta muerte diaria, resto de batallas, un final incierto, la fe que se gasta en cada paso más. Y extrañando el ayer, creo pero sin fe. Seguro estoy, seguro estoy.
Y así nos despedimos, gente bonita. Saludos, mi hermano Mesa Flores. Dios le bendice, dice mucho mi hermana Nancy. Igualmente, mi hermano, Dios le bendice grandemente. Y nos despedimos. Gracias a todos ustedes por estar conectados ahí con nosotros. Y bueno, pues por darnos ese saludo que a mí me agrada y me hace feliz. Y bueno, saber que ustedes están ahí también compartiendo conmigo, que pues aquí aparentemente estoy solita, pero sé que muchos están por ahí escuchando a través del dial, a través de las redes sociales. Así que gracias a todos ustedes y que esperando que este programa, ¿no?, pues siga siendo de gran bendición para todos. Vamos a iniciar también un programa más, así que ya estaremos anunciándolos ahí en las redes sociales. Y esto es para todas las mujeres hermosas, bellas, pero bueno, pues es para todos también. Así que ahí en las redes vamos a estarles anunciando, así que gracias mil de corazón. Y pues sigan orando por su servidora, por la familia, y bueno, pues que el Señor continúe pues bendiciendo nuestras vidas. Y de igual manera, pues orando por cada uno de ustedes, siempre están en mis oraciones todos aquellos amigos en las redes sociales, orando por todos ustedes, por todos los que nos siguen, nos acompañan, los que oran también por nosotros. Yo lo sé, por todos aquellos siervos de Dios también que siempre pues están orando por nosotros, por la familia, por el ministerio, saludando también a todos nuestros hermanos, no olvidando a nuestros hermanos de prisiones, también orando por ellos, y que siempre le vemos esa oración por ellos, como ellos lo hacen por nosotros que estamos acá afuera, así que, y aquellos que servimos a Dios. Entonces, estemos orando porque no es fácil, recuerde, nada es fácil, y ya lo hemos escuchado a través de la historia del rey David, pero con Dios todo es posible. Así que nos despedimos, hasta la próxima. Nancy Alvarado les acompañó, besos y abrazos para todos ustedes. El Perú, gracias por conectarse, y Oaxaca, México, Estados Unidos por acá, así que gracias mil. Bendiciones y hasta el próximo sábado en Directo al Corazón. Nos escuchamos. Bye bye. De esta manera llegamos al final de tu programa Directo al Corazón con tu amiga y hermana Nancy Alvarado. Esperamos que esta emisión haya sido de tu agrado. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana a la misma hora y por esta misma estación en Directo al Corazón.